¿Cuál es el impedido de Arabel la campaña 24, me parece? Les voy a mostrar eso que está en la caja porque esto es un solo pedido. Bueno, es el pedido de una persona. Bálsamo de crecimiento. Me parece que este fueron dos o tres. Tres. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y luego está este, que este es un splash de frutos rojos. Aquí hay otro. Body splash. Un shampoo de pócima de crecimiento. Si no me siguen en Instagram a veces sí subo pequeñas reseñas de productos. Usé este shampoo. Yo como que no había sentido que me creciera el cabello, pero sí, al mirar el antes y el después, sí me creció, aunque me creció más con el... Ay, hay otro shampoo, no recuerdo cuál es. Placenta vegetal, creo que sí es. Sí, creo que sí, es uno amarillito. Con ese sentí que me creció más rápido. Bueno, este me pidió dos. ¿Esto qué es? Loción de almendras y aguacate. Este hay dos, creo. Sí, dos. Este es la mascarilla. Igual que son dos. Esto que es una mascarilla, sí, de seda. Aquí hay jabones igual de seda y jabones Adam. Un vasito entrenador de... Oh, no me había dado cuenta, según yo pedí de Masha y sí me decían en la factura que había cambiado de Bueno, venía diferente el código. Y a veces cuando viene diferente el código, no sé, solo es por la etiqueta o algo así. Porque en realidad, por ejemplo, en los lápices delineadores es el mismo color, solo cambia la etiqueta. Pero en este, según yo, era de Masha y me mandaron uno de Paw Patrol, creo que se llama. Y no había checado eso. Bueno, le voy a decir a la persona que me compró esto, porque no me había dado cuenta de esto. Es un tratamiento para mí. Y bueno, aquí ya vienen. Oh, acá está la factura. Ahora vamos a campaña. Oh, sí, aquí viene la diferencia y nunca lo noté. Yo pedí de Masha y me mandaron de Paw Patrol. Sí. Campaña, 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 campaña 24. La hoja de pedido. Varios catálogos. Este me parece que esto que voy a mostrar. Bueno, esta es la tina. Iba a llegar una tina. No me acuerdo en qué cuánto costó. A ver, aquí está. Tina, 40 pesos. ¿Cuántos litros es? Tina, 40 litros. Bueno, este no, ese sí recuerdo que lo pedí yo para probarlo. Porque quiero ver si es igual. Ese es azul. Al de los botecitos chiquitos. Que esos me gustaron y me duran. Pues quería probarlo. Este es un juego de boliche. Muchos se quejaron del tamaño. Pero ahorita en campaña, no me acuerdo qué catálogo les subí. Si uno o dos. Pero en alguno vine, creo que en 20 pesos. Entonces, por 20 pesos. Y a ver este cuánto costó. Juego de boliche. 30 pesos. Digo, bueno, no sé qué opinan ustedes. Pero yo por 30 pesos no lo veo mal. Está pequeñito. La comparación, está más grande creo el, por la tapa, el delineador. Ese también, bueno, lo pongo acá. Estas son unas barritas, se supone que es como de fibra de vidrio o algo así, pero en el grupo, algún grupo de Arabella de los que estoy, las recomiendan muchísimo. Y si mal no recuerda, cuesta 20 pesos. Las barritas. No veo. Barra. Ah, sí. 20 pesos, sí. Barra súper limpieza. Aquí hay otro jabón de Ada. Uy, pero este creo que fui yo porque le puse la caja. Bueno, se los voy a mostrar, pero los voy a dejar aquí para no aventarlos. Polvo de la línea Hola. Uno, dos, tres. Y me parece que todos son en el mismo tono. Creo que sí. Ah, y es polvo traslúcido matificante. Un enchinador,
que no recuerdo si yo la pedí. Ahorita voy a separar. Un delineador. ¿Ese qué tono es? No alcanzo a ver. Bueno, más catálogos. Oh, aquí hay otro tinte. Sí, o es el mismo. No, este es otro. Verde. ¿Pedí dos? ¿O me pidieron? Bueno, no recuerdo. Y de aquí se supone, no sé si fue mi error mío o qué pasó, pero se supone que este era un paquete y solo me llegó el rolón, aunque en la factura no aparece que sea el paquete, solo viene que es el rolón. De estos de perla negra, yo probé uno rojo y la verdad es que lo poco que llegué a probar me gustó. Una barra de maquillaje. Aquí hay otro shampoo. Otro de perla negra. Ese es el tono. ¿Zucker? Bueno. Estos son de unicornio. También son labiales. Y bueno. Siempre les digo que les voy a hacer sacar las fotos, pero no sé si notaron. Yo según había subido los videos. Bueno, los había grabado y los había subido. Pero a la mera hora me di cuenta que no. Que ya tenía como 3-4 videos ahí que no había subido. Entonces pues ya lo único que hice fue ponerles la introducción y el final. Ya no tomé fotos porque ya no tenía los textos. Yo suelo tirarlos y ya no los tenía. Entonces por eso, pero ahora sí voy a recordar. Eso lo estoy grabando porque mañana entrego, pero voy a recordar y tomarle fotos. Dice, ingresa pedido C26 y uno con 300, precio folleto cada uno, o acumula 600. Chicas nuevas preguntan que si solo pueden meter 300, que si no pueden meter más. Y bueno, ese es lo mínimo. O sea, hay personas que vendemos poquito, hay personas que venden, uy, que les llegan como 5 cajas. Y entonces... Hola, es un pedido de Arabella Campaña 25. Este ya lo tengo separado, así que les voy a mostrar. Es un paquete de seducción. Viene un perfume de 20 mililitros. Uno de 50. Uno de 30. 35, perdón. Y viene un talco que no sé dónde quedó. Acá. Y este talco. Estas mallitas que son para 3 a 5 años. Esas son de mi nena. Este de aquí son los perfumes Delicia. Es el no se ve. Es que no quiero abrirlo porque luego los maltrato. Este es el muffin. Este decían, bueno, yo lo tengo y decían que olía rico. Y sí huele rico, pero a mí me gusta más creo que el de chocolate o el de vainilla. Va a depender del gusto de cada quien. Porque yo vi muchos videos que decían que este les gustaba más. Y este es el que yo digo que a mí me gusta más. Es el crepe. Tiene notas de chocolate. Estos son dos tatu, son el mismo tono. Aquí hay este. Aquí.
4 tratamientos, igual son 2 estos, serum fortificante con extracto de orquídea, son 2, y este es un bálsamo frutos rojos. Ahora es son barnices, la nueva línea Rose Gold, no sé cómo se pronuncia, es el tono Rose Gold, me parece que se llama. Este es Night Sky, es como, no sé si se supone que era negro o no, pero por los brillos se ve como grisecito, plata, no sé. Están bonitos. Este es, ay, no veo, Brilliant, igual, no sé si es como un café o un rosa, no debe ser un rosa ay, ¿cómo le dicen el nuevo? No, es como cafecito, porque el otro sí es Rose Gold, es de la línea Tú. Bicarbonato de sodio, una mascarilla. De estos son 2 sprays para pies y axilas. Aquí es otro. Y estos me parece que son nuevos. Este es un gel de linaza. No sé qué tal saldrá. Yo también me quedé con ganas de, igual, esta crema capilar con tepezcuhuites, de probarlos. Y ahora lo que está aquí. Estas son topercitos. En las fotos creo que se veían más grandes. Bueno, siempre tienen las medidas, pero ya saben que a veces de las fotos se ve muy, muy diferente. Y este es un cilindro. Qué bonito se ve. Ranger de París, bueno, no sé cómo se pronuncia. Y este que huele muy rico es la nueva fragancia de Misada. Misada, bueno, tal vez algunos ni la conozcan, pero ella da los horóscopos en el programa hoy, en el 2. Misada. Pensé que tenía brillitos, pero no. Se ve también bonita la botella. Bueno, a mí me gustó. Como es que se ve elegante, no sé. Me gustó. Y a ver. Bueno, mira. ¿Ya encontraste el vestido? Y este que es un mousse limpiador facial con carbón. Igual esta es una nueva línea, me parece. Este es un delineador. Aquí está. Me falta un... acá está. Este que es otro tatu. No sé si me equivoqué yo o se equivocaron los que me surtieron. Pero es que no encuentro mi factura. Yo había pedido un tono azul y me llegó este. Estos igual son delineadores de la línea Rose Gold, perdón si no la pronuncio, Rose Gold, no sé cómo se pronuncia. Rosa oro, rosa, no sé. Y bueno, esto todo me llegó. Voy a mover tantito Esta. Lo nuevo de C1. Una loción corporal, un labial de karité, cera para barba, bigote. Ese ya se los había mostrado, es que no recuerdo. Extracto de aceite capilar, colonia para bebé, crema con aceite de caballo. Y esta que iniciamos el año. Acá está una tía y un bote. Por una invitada gana este fabuloso bote de 100 litros. Por 2 invitadas llévate esa gran tina de 100 litros. No es el bote. Mira. Y bueno, esto ya la vieron. Campaña 1. Es todo. Gracias por ver el video. Bye. Bye.